Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Una empresa de este país con una clara vocación de servicio a las pymes. Toda la información la tenéis en sanahuja-miranda.com. Ellos nacen en 1980. Es un equipo multidisciplinar de abogados, de economistas. Tienen muy clara esta dimensión de las pymes, que es en definitiva el 99% de la estructura económica de este país. Por cierto, están en Barcelona, pero también desde ya están con nuevas sedes en Sevilla y en Valencia. Por tanto, good news para Sanahuja Miranda. Fernando Sanahuja, de entrada felicidades y luego buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pues muchas gracias. Un placer, ¿eh? Sevilla y Valencia, ¿eh? Sí, muy contentos, ya lo tenemos por fin abierto desde principios de febrero. Y nada, ya podemos dar servicio pues lo más integral posible pues a todas las empresas que tenemos como clientes, tanto de aquí como aquellas que son de Madrid. Y siempre un servicio integral pues nos lleva a eso, que si estás en el lugar de... Es muy importante. Pues siempre es muchísimo mejor. Sí, claro. ¿No? Muy contentos. En la web se puede ver todo. Magnífico. Pero y nada, lo tenemos ya listo y podemos ya ofrecer tanto Barcelona, Madrid, y ya tenemos Sevilla y Valencia que nos completan mucho. Ciudades estratégicas en España y fundamentales. Fernando, hablemos de un tema de mucha actualidad, ¿eh? Es decir, 16 de febrero de 2017, hace cuatro días, sentencia del Tribunal Constitucional, y es el tema absolutamente fundamental de la plusvalía municipal. Haznos una pequeña síntesis para empezar. Resumen sencillo, y el Tribunal Constitucional lo que declara es que si no se da el hecho imponible del impuesto de la plusvalía, no se tiene que pagar. Uh-huh. Por tanto, ¿qué significa eso? Y que si no ha existido un incremento del valor entre compraventa y transmisión, no se devenga el hecho imponible y, por tanto, no se tiene que pagar la plusvalía. Vale, claro. ¿Esto qué pasa con esto? ¿Qué repercusiones? ¿Cómo afecta a todo esto? Afecta y a muchísima gente que, especialmente durante toda la época de la crisis, uh-huh. que, como todos sabemos, principalmente fue por un problema no solo crediticio, sino que el problema original fue la pérdida de valor del suelo. Sí. Y, por tanto, lo que significa en cuanto a este impuesto es que no existieron, y si existieron fueron ínfimas las ocasiones en las que existió un incremento del valor del suelo. Uh-huh. A falta de incremento del valor del suelo, por mucho que todos los ayuntamientos han dedicado a aplicar fórmulas de forma automática, ¿sí? si no existe incremento del valor, no procede el hecho impositivo justamente del impuesto de la plusvalía y, por tanto, no cabe la tributación por ese impuesto, porque no hay hecho impositivo. Claro, claro. Esto, la gente necesita saberlo, necesita conocerlo, por tanto, necesita conocer a Sanahuja Miranda como expertos. Realmente hay un gran desconocimiento de esto ahora mismo. Sí, se desconoce y hay mucha gente que entiende que lo que dice que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es declarar inconstitucional el impuesto de plusvalía. Sí, eso no es así. Y no es así. Exactamente. Lo que declara inconstitucional es que se devengue de forma automática el impuesto de plusvalía sin atender a si existe o no existe uh-huh. incremento del valor. Es decir, si realmente ha existido un incremento de valor, la plusvalía se tendrá que aplicar según el coeficiente normal sí. y sí que será legal, por decirlo de alguna manera. Lo que no es lícito, y de hecho es contrario a nuestro ordenamiento, es que sin que se dé el hecho impositivo, es decir, si no existe incremento del valor, sí. que a mí me apliquen un impuesto. Porque claro. lo que me dice el impuesto es que lo que tributa es un incremento del valor del terreno. Mm. A falta de, o ante la inexistencia de un incremento de ese valor del terreno, obviamente no procede la consignación de ningún importe en concepto a este impuesto. Claro. Has dicho, Fernando, que afecta a mucha gente. ¿De cuánta gente hablamos? ¿De qué dimensión estamos hablando? Pues hablamos de miles y miles. Mm. Lo que pasa es que tampoco no hay estadísticas tan concretas que puedan llevarnos ahí. Y lo que sí que es importante que saber todo ¿sí? que está afectado, ¿vale? Es, como mínimo, hay un plazo de 4 años desde que se llevó a cabo la transmisión y, por tanto, desde que se tributó este impuesto de plusvalía. ¿Sí? 4 años para reclamar, ¿vale? Siguiente, documentación necesaria. Tanto escritura de compraventa, cuando lo compró el afectado, cuando lo vendió, es decir, la otra escritura de compraventa, la transmisión a un tercero, y el impuesto de plusvalía. Con estos 3 documentos podremos acreditar, en primer lugar, el importe de la plusvalía consignada, uh-huh. el importe por el que yo compré, por decir, ¿vale? o el cliente compró, sí. y por el de venta. Importe de compra, importe de venta, se podrá ver si existe una pérdida de incremento de valor del terreno de forma objetiva, y luego también se tiene que solicitar, efectuar, y nosotros aquí en el despacho ya lo tenemos todo preparado, uh-huh. un informe pericial que nos valore realmente esa inexistencia de incremento del valor del terreno. Claro, ¿vale? claro. Los pasos.
Esta es la documentación, ¿sí? Principalmente. Pasos, reclamación, entre comillas, extrajudicial. Al ser un tema contencioso administrativo, ¿vale? Es decir, están implicadas la administración, se tiene que hacer una reclamación previa frente al titular, en este caso, que haya llevado a cabo la plusvalía, frente al ayuntamiento de turno, ¿vale? Claro. Ellos tienen un plazo de 6 meses para contestar. Si nos contestan de forma afirmativa, fantástico. Clarísimo. Toda la información actualizada, sanahuja-miranda.com. Fernando Sanahuja, un placer grande. Abrazo y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.